Estaba viendo Dragon Ball Online en una página, lamentablemente, explicaré qué pasó con ella después, llamada DragonBall.com. Iba por el capítulo 122 de Dragon Ball Z, cuando el capítulo dejó de cargar. Estaba ya acostumbrado, porque era una página de mierda, pero lo volví a abrir. Lo que pasó en el capítulo fue horrible, no solo no tenía nada que ver con el capítulo anterior, sino que fue sádico, y de contenido explícito. El capítulo se titulaba, El momento crucial de Goku. Goku estaba peleando con Vegeta, pero de manera más violenta, sangrienta y no a la manera de Goku. Goku no dejaba un solo momento de atacarlo, y se podían ver dientes rotos volar por los aires. Después, Goku lo mandó a volar, y al estrellarse, Vegeta tenía una mirada de miedo, como diciendo, por favor deja de golpearme por lo que más quieras, pero Goku se veía enojado, de manera diabólica, fue a golpearlo, y Vegeta no lo evitó, le estaba propinando terrible paliza. Goku retrocede, y toma de Vegeta por la pierna, cosa que era un tanto común para arrojarlos por el aire, pero lo que pasó a continuación fue impactante. Goku logra arrancarle la pierna de manera demasiado realista, para como era la serie habitual. Vegeta queda desangrándose en el suelo del planeta Namek donde peleaba con Freezer, y Vegeta aterrorizado, le suplica de Goku que deje de golpearlo, pero era inútil. Goku parecía poseído, y luego, lanza la pierna al suelo junto a Vegeta, y empieza a gritar. El cabello se le torna de un color verde oscuro, y sus ojos se pusieron totalmente negros. Gritó más y más fuerte, tanto que me aturdía. Vegeta estaba sorprendido y horrorizado, y yo pensaba que estaba así, porque Goku no solía comportarse a esa manera. Efectivamente, Goku empieza a transformarse, pero no en Super Saiyajin, sino en otra cosa más espeluznante. Goku se empieza a arrancar la piel. Terminó de convertirse, y luego, cayó en picada hacia Vegeta, quien intenta escapar, pero falla, y Goku le rompe el pecho. Sus costillas salen de su cuerpo, y luego, Goku lo toma del cuello, y le arranca un pedazo de mejilla. Acto seguido, lo eleva, y una luz del infierno se abre, y sale el mismísimo Satán. Goku se lo lleva, y termina el episodio.